Pues decir que a 15 años de los hechos ocurridos en Atenco, la investigación continúa completamente en impunidad, siendo que hasta el día de hoy no existe ninguna sentencia que haga responsable a ningún tipo de autoridad, ni del foro local ni del foro federal, de los actos de tortura sexual contra las mujeres. Y ante esa completa impunidad podemos afirmar que estamos ante un Estado que ha incumplido las resoluciones de la sentencia de la Corte Interamericana, como ya mencionaba Sofía previamente. Haré un pequeño recuento sobre la investigación, sobre el estado que guarda actualmente la investigación y que pues, nos lleva a esta conclusión, ¿no? En donde estamos ante un caso de graves violaciones a derechos humanos en donde el Estado no ha investigado debidamente los hechos. Como parte de los resolutivos de la Corte Interamericana, se ordena que el Estado mexicano continúe e inicie investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas con relación a los hechos. Y esto particularmente porque hasta 2018, quien había llevado la investigación por completo era la Fiscalía del Estado de México. Pero la Fiscalía del Estado de México había omitido investigar a los funcionarios del Foro Federal que habían participado y también había omitido por completo investigar la cadena de mando relacionada con el operativo del 3 y 4 de mayo de 2006. Ante esto, la Corte no solamente ordena que se continúen y se inicien, sino que justamente la investigación vaya por esas dos líneas de investigación. Después de 2008, es la Fiscalía General de la República que, gracias a la emisión de la sentencia, apertura una nueva investigación que está radicada en FEVINTRA, y comienza a dar pues inicio a la investigación relacionada con la responsabilidad de funcionarios del Fuero Federal. Gracias a una petición presentada por las mujeres, en 2019, en septiembre de 2019, la Fiscalía General de la República ejerce su facultad de atracción y le ordena a la Fiscalía del Estado de México que le entregue por completo la totalidad de expedientes de la investigación. Ante esta solicitud, más bien ante esta determinación de la facultad de atracción, en mayo de 2020, la Fiscalía del Estado de México niega acatar esta determinación, confirmando que en el caso no hay conexidad de delitos locales y federales. Esto es grave, ya que eso no está en discusión, eso ya está determinado por la investigación que realizó en su momento la Suprema Corte de Justicia y también, más reciente y relevante, lo determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde claro que hubo una participación de autoridades federales, no solamente en el operativo mismo, por parte de Policía Federal Preventiva, sino también en la planeación y supervisión de los operativos. Además de esto, o más bien justamente por esta determinación, las mujeres en compañía del Centro PRO presentaron un amparo contra esta negativa de la Fiscalía del Estado de México, en donde justamente pues, se remarcaba cómo el Estado de México no tenía ningún tipo de facultad para resistirse o incumplir este acatamiento. Es una facultad constitucionalmente otorgada a la Federación para traer la investigación cuando justamente existan hechos en donde participaron tanto autoridades federales como locales, como justamente es el caso. Este amparo fue resuelto favorablemente, se vuelve a dar la razón a las mujeres en cuanto a que la Fiscalía estaba, o más bien vulnera y continúa vulnerando su derecho de acceso a la justicia. Sin embargo, en los efectos que ordena esta sentencia, pues no alcanzaban como tal, como se esperaba, a que se ordenara la entrega inmediata de la totalidad de expedientes. Y por esa razón también las mujeres en representación, en compañía del Centro PRO, presentan un recurso de revisión, el cual todavía continúa pendiente de resolverse. Sin embargo, es importante, para finalizar, compartir que el hecho de que esta revisión continúe pendiente no compromete el hecho de que la Fiscalía del Estado de México tenga la obligación legal de entregar y acatar esta determinación de la facultad de atracción, que sin duda compromete el curso de la investigación para que pueda hacerse
de forma integral y que justamente cumpla con los estándares ordenados por la Corte Interamericana, particularmente que se investiguen tanto autoridades del Estado de México, pero también las federales y también la cadena de mando, que hasta el día de hoy no ha sido una línea de investigación en el caso.